We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy de Navidad, como cada año. El señor Pepe Romero, que es un gran decorador, nos lo ha demostrado cada año, cómo es de bonito todo el alumbrado encendido, ya a esta hora, bueno, que luce, bueno, divinamente. No sé cuántas bombillas habrá, pero yo creo que son muchísimas, ¿no, Pepe Romero? Mucha. Cada año montamos un montón más de alumbrado. Y después el alumbrado de fuera de la calle, los arcos los cambiamos todos los años, diferente. Eso tiene un trabajo inmenso, ¿no? Porque es que aquí hay mucho que decorar, porque en el patio del restaurante rodea también todo lo que es el entorno, todo está rodeado de luces. Todo, el comedor grande de la pérgola grande está entero por todas partes, y esto, los jardines, todo está todo decorado, tenemos decorado la parte de la playa, está todo decorado, todo, la calle toda entera, todo. Igual que todos los años, pero un poquito más, vaya. Bueno, pero habrá que tener espíritu navideño, ¿no? Yo creo que en esta época hay personas que dicen, no, para mí son muy tristes, para otra, bueno, yo es que no monto nada, pero es que así no se vive la Navidad. La Navidad hay que vivirla de verdad, ¿no? Montando el Belén, poniendo alumbrado, y es una vez al año que no cuesta, ¿no? Es que la Navidad es igual que la Semana Santa, hay que vivirla y hay que disfrutarla. La Navidad es lo más bonito que tenemos también, tenemos la comida con toda la familia, estamos juntos, la noche de fin de año, la amistad con todo el mundo, se reúnen todos los amigos, están todos juntos, es todo lo bonito de la Navidad. ¿Habéis preparado un menú especial para Navidad, Nochebuena o Navidad o fin de año? Sí, nosotros tenemos el menú especial de fin de año, que si te digo la verdad no lo sé, porque este año hace ya más de mes y medio, no, que hace más de mes y medio que estamos completos. No se ha sacado a la venta este año. Como siempre, vamos. Y por eso ni me he enterado el menú que hay, porque hay veces que tenemos puestos papeles. Este año es que no se ha puesto nada. Hace un mes y medio terminado, completo. Si es que tu casa es que ya es un referente, ya la Costa del Sol. Y los menús de empresa también, que siempre yo, bueno, cuando hemos venido aquí, bueno, pues muchos menús. No, menús de empresa hay todos los días, eso sí. Eso todos los días, eso sí. Bueno, pero a mí me gustaría que dieras ese mensaje de Navidad que tú haces cada año para todo el mundo en general. Pues mira, este año yo creo que va a ser un año muy especial para todo el mundo, porque de verdad que hoy tenemos la suerte que España es el único país turístico, el más fuerte y donde va a venir más turistas de toda Europa, bueno, del mundo entero. Entonces yo creo que esto es bueno porque va a haber muchos puestos de trabajo, va a haber mucha gente que otras, a lo mejor otra Semana Santa no han tenido para ponerse como unos turrones o algo de esto, y este año yo creo que sí, que va a haber la mayoría, el 90%, yo creo que lo va a tener los turrones de Navidad este año. Entonces, yo lo que sí felicito y le pido a todo el mundo, y mayormente a los políticos, a los que son políticos de verdad, a los tres partidos fundamentales de este país, que sigan unidos y que lleven este país a donde tiene que no miran las ideas políticas de ellos, que se olviden de las ideas políticas de ellos y que sí miren por el país entero, por la política española, porque España salga para adelante, que saliendo España para adelante salimos todos. Y a partir de eso, en nombre de mi Carmen, que es la mayor, mi Pepe, mi Carlos y mi Javi, de los cuatro, mi mujer también y mío,
les deseo la mejor felicidades y las mejores navidades y lo, que sean los más felices del mundo en este año 2017. Feliz Navidad para ti, los tuyos y todo este gran equipo de Restaurante Nuevo Reino, Calacalúa y todo, porque además tenemos que decir que el señor Pepe Romero escribe todos los años la carta a los Reyes Magos para que los niños de San Pedro tengan siempre su juguete, sus peluches, eso sus coches. Desde hace ya unos 25 o 30 años damos los juguetes a los niños de aquí, de más pobres, de San Pedro de Alcántara. Que más quisiera que pudiéramos llegar a Marbella, pero no tenemos esa fuerza, pero en fin, para eso sí. Y también decirle que también en las empresas nuestras está trabajando, hay 60 y tantas personas ahora en invierno trabajando, y en nombre de ellos también, muchas felicidades para todos ustedes, que ellos también pertenecen a la familia Romero.